Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contesta al que le avisaba. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, hermanos queridos, la familia de Jesús. La familia de Jesús, puesto que el Padre es uno. Es el cielo, es el Padre del cielo. Y eso es el punto fundamental de la palabra de hoy, de lo que el Señor hoy nos dice. Habla así el Señor porque atrás sabe que todos los que aceptan, acogen a su amor, a quien encontrándolo en la evangelización, escuchando su palabra, la predicación, acogiéndolo, como hemos visto ayer, en el signo de Jonás, en el signo de su muerte y resurrección para él. Bueno, ese es hijo de Dios. Hijo de Dios quiere decir rescatado de la paternidad del demonio, de la paternidad de quien obliga a hacer su voluntad. Hijo del demonio para cumplir los deseos del demonio. No digo aquí cosas, no sé, matar gente o robar, digo, eso también está incluido, pero cuando el demonio te dice sutilmente de no entrar en el sufrimiento que supone amar a esta persona, entregarte a tu mujer, entregarte a tu marido, pequeños o grandes sacrificios que sean. Y consuélate por tu cuenta, búscate tu consuelo, puesto que tu mujer ya no sabe cómo consolarte, no puede, tiene sus cosas, tú tranquilo, búscate tus rincones, ¿no? Tus rincones, búscate tu vida, deja ya, son muchos años, ¿no?, que llevas con ella, déjalo ya. Tus padres, escuchar a tus padres, pero ¿no ves que son viejos, que no entienden nada de los jóvenes? No entienden de tu amor, no entienden de tus sentimientos, de tu enamoramiento, de tu dificultad. Tú todavía estás ahí escuchándolos, así, ¿no?, más o menos por el estilo. Hasta cosas más gordas, ¿eh?, y pecados gordos, porque siempre empieza por eso, ¿no? Por una voz sutil, sencilla, muy lógica, que, ¿no?, te toca en el profundo lo que tu carne desea, lo que tu carne exige, ¿no? Y así, a poco nos encontramos a vivir encarcelados en una mentalidad mundana, criterios humanos, carnales, que proceden del demonio. Bueno, Jesucristo, que está visitado por los parientes de la carne, su madre, la Virgen María, y sus hermanos, que eran sus primos, así se llamaban, lo buscaban, ¿no? Querían hablar con él. Y él, al escuchar esto, ¿ves el discernimiento del Señor? En todo ve una palabra del Padre, en todo ve una ocasión para decirnos a todos la verdad, para darnos una palabra de libertad en nuestras familias, porque este es un evangelio fundamental en las relaciones familiares, en relaciones entre los amigos, claro, por supuesto, la relación entre los hermanos de la comunidad, porque de eso está hablando, del fundamento de nuestra vida, del centro de nuestra vida, la comunidad cristiana. Por eso dice, extendiendo su brazo,
hacia sus discípulos, hasta el, extendiendo, extiendo mis brazos, extiendo mis manos, una forma para indicar la cruz, para revelar la cruz, el abrazo con el que nos ha hecho sus discípulos, el abrazo en la cruz en el que Él nos ha sacado, nos ha librado del poder del demonio, el signo de Jonás, con el que nos ha arrastrado a la muerte para que podamos seguirle, para hacernos una sola cosa con Él. Todo eso dice el catecismo, todo eso dice los padres de la iglesia, la iglesia oriental, la deificación, el ser sumergido en el bautismo, en la vida divina, en la vida del Padre, vivir como hijos de Dios, hermanos. Esto está diciendo el Señor. Él extiende sus brazos hoy para cogerte la mano, para sacarte de la mentira, para sacarte de esta obediencia ciega y tonta y necia al demonio de la carne, al mundo, para darte otra. Él ha obedecido, decía Benedicto XVI, que en su obediencia estamos todos nosotros como arrastrados desde nuestro no a la voluntad del Padre al sí de Cristo. Ahí está todo nuestro camino de conversión, todo nuestro camino neocatecumenal, si queréis pasar de nuestro ego al tú de Cristo, que es el tú del Padre, que es vivir siguiendo las huellas vendidas del Señor nuestro Jesucristo. Eso de discípulos. El discípulo es el que escucha la palabra y obedece y sigue al Señor, aprende de Él. Esos son los hermanos de Cristo. Tienen una misma naturaleza. Por eso esta palabra habla de la iglesia, donde nosotros hemos recibido, estamos recibiendo la naturaleza divina. Estamos viviendo, estamos renacidos y constantemente renacimos por medio de los sacramentos, para vivir como hijos de Dios, para vivir según la voluntad de Dios, para vivir en el Espíritu Santo, como hijos. Entonces, si somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo. Vivimos su vida está en nosotros. Es Él que habla con tu mujer, es Él que habla con tu hijo, es Él que se consigna, se entrega a tu mujer, a tu marido, que entra en la historia, que entra en los hechos difíciles, en la soledad, en la precariedad económica, en los fracasos tuyos. Es Él. Hermanos, dice la carta a los hebreos, que Cristo no le ha dado vergüenza llamarnos hermanos, porque ha cogido nuestra carne para que nosotros podíamos coger su naturaleza divina dentro de nosotros, vivir con la misma naturaleza divina, siendo débiles, siendo pecadores, siendo lo que somos, pecando, cayendo, pero siempre resucitando, volviendo siempre a Él. Y por eso, en este proceso que nos hace hermanos de Cristo, hijos del mismo Padre y de la misma Madre, que es María, que es la Iglesia, las mismas entrañas que regenera, bueno, llegamos a ser nosotros mismos Madre de Cristo, porque lo damos a luz a esta generación. Tú das a luz Cristo para tu hermano, tú das a luz Cristo para tu primo, para tu prima, para tu suegra, para tu colega del trabajo. Tú das a la luz Cristo. Esta es la gran palabra, esta es la maravilla de hoy. En esto, hermanos queridos, en esto podemos ver la resurrección y la transfiguración y la transformación de todas nuestras relaciones. Por eso, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu hermano? Cristo. Cristo. Si tu familia sigue las huellas de Cristo. Sí, vale, está este hijo que se ha ido. Vale. Pero está ligado a ti misteriosamente, por lo que tú has sembrado en él, o en ella, o en tu marido, que ahora está en crisis, o tu mujer. Si tu familia camina detrás de Cristo, es discípulo de Cristo. Si rezáis juntos, si escucháis la misma palabra y deseáis convertiros, entonces las relaciones se purifican. Las relaciones no son morbosas, las relaciones no son neuróticas, son relaciones nuevas, son relaciones libres, hermanos. A poco, claro, no de una vez. Con caídas, con neurosis, con peleas, con lo que sea. Pero dentro hay este fil rouge, este hilo rojo, que es
el cumplimiento de la voluntad de Dios para nosotros y en nosotros. Para que nosotros, con Cristo, podemos seguir a la voluntad del Padre, entrando en todos los Getsemanes que se presentan en nuestra vida. Así nuestra vida es como una peregrinación a los lugares que son la historia que el Señor nos prepara y nos pone delante todos los días, como santuarios donde cumplir la voluntad de Dios, arrodillarnos y decir: Señor, ten piedad de mí, yo no creo, no puedo, no quiero, pero no como tú, no como la mía voluntad, no como mi voluntad, sino como decides tú, como es tu voluntad. Este es el Espíritu Santo que a poco dentro de nosotros nos conforma a Cristo, nos une a Cristo, nos sumerge en Cristo, nos hace vivir la vida de Cristo. Pues el camino es fundamental, porque allí estamos empapados de Cristo, de su palabra, de sus sacramentos. Somos una sola cosa con Él, como el esposo con su esposa, una sola carne. En esta relación de hermandad y de maternidad, y piénsate lo que quiere decir ser madre, cuidar Cristo. Cuidar Cristo, hacerlo crecer, nutrirlo, alimentarlo, para tu hijo, para tu mujer. Esto es el fundamento de la relación marido-mujer. Dar a luz Cristo para el otro, para que el otro pueda acoger a Cristo. Si esto es mutuo, si esto se da mutuamente, imagínate cuántas neurosis, cuántos celos, cuántos juicios, cuántos rencores caerían, desaparecerían. Pero esto lo podemos desear, ¿verdad? Sí, porque el centro de toda esta palabra es que a esta pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Responde el Señor, antes de que con las palabras, con esta mano extendida, con la mano extendida sobre la cruz, a derramar la sangre para ti y para mí, así como hoy somos, como hoy estamos, y abrazarnos y unirnos a Él, atraernos a Él, para que en Él, escondidos en Él, en sus heridas, en sus llagas, podemos entrar en la voluntad del Padre, cumpliendo su voluntad, porque Cristo la cumple en nosotros. Allí está el secreto. Ánimo, que somos parientes de Cristo, somos madre de Cristo. Qué tarea más maravillosa, la tarea de la Virgen María, dentro del corazón de la Virgen María, dentro de las entrañas de la Virgen María. En Cristo engendrado en nosotros, y Cristo que se engendra en nosotros para ser engendrados y dado a luz para el mundo, para quien no está al lado. Feliz día, hermanos.